Padre, yo soy muy bueno, nunca he matado a nadie. ¿Estás seguro de que nunca has matado a nadie? Los pecados contra el quinto mandamiento de la ley de Dios son más de lo que usted piensa. Escuche este podcast y los conocerá. Conversando con los Caballeros de la Virgen, el podcast Mariano. Salve María, bienvenidos a un nuevo podcast de Conversando con los Caballeros de la Virgen. María Reina, el podcast de los consagrados y nuestros radioescuchas de Radio Santa Fe que están eh, acompañando todos todo nuestros programas de devoción, de fe, de doctrina, de moral para poder eh, crecer más eh, en la vida espiritual. Y eh, bueno, estamos continuando la serie de podcast de los 10 mandamientos para poder entender un poco más... Eh, eh, analizar un poco mejor nuestra conciencia y poder co tener una mejor confesión eh, más profunda. Mucha gente nos pide cómo hacer un examen de conciencia. Bueno, aquí estamos, iniciamos con los diez mandamientos, la serie de los diez mandamientos, Vendrán, después vendrá la serie de los siete pecados capi de capitales, de los siete vicios capitales, y eh, eh, seguiremos ayudándoles para poder pues, dejar de ofender a Dios, porque eh, uno como ser humano... Eh, siempre tiene, pues por las falencias, la tendencia a, a decaer a la, al mal después del pecado original. Nuestra tendencia es a eso, pero con la ayuda de Dios, con la ayuda de nuestra Señora, y, eh, podemos salir adelante. Y bueno, esto es para poder entender un poco más lo que decíamos, y vamos a estar aquí con dos personas invitadas eh, el diácono Augusto Pantojo, salve María, diácono, salve María, hermano Cristian, salve María, a nuestros seguidores, una alegría estar con ustedes nuevamente aquí para tratar de un asunto tan importante como el quinto mandamiento. Vamos a ver este asunto tan especial aquí para nuestro examen de conciencia, como decía el hermano. Exactamente. Muchas y gracias por la invitación. Una persona nueva, un hermano nuevo, el hermano Alejandro García, salve María. Salve María, hermano Cristian, diácono Pantojo. Eh, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí. ¿Cuánto y, tiempo llevo en Colombia? En <laughs> Colombia llevo, eh, ¿qué? Cinco meses aquí. ¿Y viene de? Yo soy del Salvador. Vengo del Salvador. ¿Del Salvador? Pero estaba estudiando en. Sí, estaba en Brasil. Estábamos en Brasil estudiando en el Estado en Paulo, en el seminario mayor. Y ahora, pues. Aquí en misión. Estamos en misión aquí en Colombia. En Colombia, para traernos la fe, la devoción a Nuestra Señora. Y bueno, eh, hablar sobre este tema es interesante, ya eh, los que no han visto los podcasts anteriores se los recomiendo, no es necesario ver los, los otros anteriores para poder entender este, eh, pero si no lo han visto, véanlos, eh, los pecados contra el primero, segundo, tercero, cuarto mandamiento, ahora vamos para el quinto, falta sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo todavía. Recuerden que para que eh, esto de aquí, muchas cosas ustedes no saben que es pecado, y no, o no sabían, ahora van a saber eh, que es pecado, pero no, no se aflijan. O sea, todo esto hay que verlo con mucha calma, con mucha paz de espíritu y analizarse bien. Si hay alguna cosa de las que mencionamos, mencionamos aquí y usted se siente aludido, bueno, listo. Ahí tiene, para eso tiene el confesor, el sacerdote que lo va, puede atender, lo puede ayudar, y cuando en el momento que dice te, yo te absuelvo de tus pecados, pues eso queda perdonado. Lo anota y listo. Pero, pero si usted no sabía que era pecado, no hay pecado. O sea, hay, para que haya pecado existen tres puntos fundamentales y eso lo repetimos y lo volvemos a repetir. Eh, para, tiene que haber materia grave, tiene que ser muy grave. Tiene que haber pleno conocimiento, o sea, saber que es pecado. Por ejemplo, si aquí vamos a hablar de algún pecado que usted no sabía, pues no, había, no hay pecado mortal. Ahí puede haber pecado venial o puede haber falta de imperfección. Se puede confesar, sí se puede confesar. Y tiene que haber consentimiento, haber querido haber eh, cometido ese pecado, haber querido ofender a Dios. Pero en este podcast queremos ent eh, entender también un poco más los tipos de pecado, eh, porque eh, la gente. Uno dice, es eh, eh, peca por ignorancia, a veces uno escucha eso. ¿no? Exacto. Que es pecar por ignorancia? Pecado por maldad, pecado por debilidad, pecado por... O sea, hay diferentes como matices del pecado. Entonces, no sé si el diácono podría explicar un poquito eso, esas divisiones, y entender eh, las la, la diferentes malicias del pecado. Exactamente, como el hermano decía, son cuatro tipos, cuatro categorías de pecadores, de, de pecados que se cometen. El primero es justamente... Él es más atenuado delante de Dios, que es la ignorancia. Una persona que no tenga una formación religiosa, un ambiente religioso, no aprendió desde niño, pero muchas veces tiene una, una devoción muy rudimentar, una devoción muy. básica. Básica, simple. y la mantiene durante la vida. Entonces comete pecados, que realmente, materialmente, son pecados, pero no tiene esta conciencia. Sí, es falta de de conocimiento es la ignorancia los pecados de ignorancia luego hay otro tipo que es la fragilidad hay personas que son muy flacas muy no tienen débiles débil. en materia en de portugués dice fraco, sí perdón es, flaco no discúlpeme sí, débil, débil 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 en el sentido español de voluntad no no quieren no tienen fuerza fortaleza espiritual para rechazar la tentación rechazar el pecado y cometen pecados por fragilidad. Es otra categoría. Ignorancia, fragilidad. Cada uno tiene grados de maldad. Todo Exacto. pecado es malo, pero hay unos sí. grados diferentes. ¿no? Exactamente. Luego, la otra categoría es frialdad e indiferencia. ¿Qué significa esto? Una persona que ya se acostumbró al pecado. Ella vive en estado de pecado y no quiere cambiarse porque ella quiere mantenerse así. No quiere cambiar su, su estilo de vida, ya se acostumbró con el pecado, entonces tiene una gravedad mayor. Si sí, ella sabe que es pecado, continúa cometiendo y no quiere cambiar, tiene su gravedad. Dicen los moralistas que para este tipo de personas, de pecadores, un retiro espiritual, un momento en que la persona se encuentra con, con este aspecto de la vida espiritual, y es la hora de la gracia de tocar un amigo que invita a un retiro un, sí a un momento como es un día con María por ejemplo la persona se da cuenta y se convierte muchas veces y por último es y el y más también, grave también, o a veces hasta un poco de la cárcel le vale la pena porque por ejemplo una persona pues, necesita, necesita, necesita ser corregido sí, 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 sí. fuertemente no exactamente y el último tipo de, pecado, de pecadores es por obstinación y malicia y normalmente las personas que cometen este pecado es por blasfemia. Es un odio obstinado contra Dios. Hmm. Esto existe. Es directo. Directo. Entonces, para estos es la conversión, es un milagro. Dicen ellos, los moralistas también, que el mejor medio de conversión es la oración. Si no hay otro medio, usted puede intentar convencer, pero la persona está obstinada en el pecado. Es satánico, o sea, es claro. propiamente del diablo. Entonces, para estas personas convertirse es muy difícil. Todos hay que salir de ellas. O sea, claro, claro. La de ignorancia, claro. pues se sale de la ignorancia conociendo la fe, como están haciendo ustedes escuchando. Exactamente. El, podcast. el de fragilidad, haciendo ejercicios de fuerza de voluntad y abriéndose con una persona que tenga eh, donde de consejos para poder ayudarle en este sentido. El. El de. ¿Cuál era el siguiente? El, el, el siguiente es de. Eh, el otro es la a frialdad, frialdad e indiferencia, indiferencia, o es sea, que ya comete el pecado y no le no le produce ningún problema, está tan acostumbrado que ya sí. no le duele, se acostumbra, acostumbra tanto a mentir que ya ni rojo se pone visto, que si uno escucha ni rojo se pone y el que son los directos contra Dios, o sea, ya cada, eh, cada uno tiene sus sus maneras de salir, o sea, todos son malos, no no hay así, ah, es que el mío es de ignorancia, entonces ya no está malo no, o sea, San, San Pío X decía que un católico podría llegar a pecar gravemente dependiendo del caso si eh, no conoce, no estudia su fe, si no, si, si, no se, si no se interesa en conocer, si no estudia más, si no, exactamente, profundiza más. Entonces aquí vamos a ver el cuarto mandamiento. Eh, esto de aquí habla directamente de la vida. ¿Quién da la vida? Pues la nada sí. Dios. No, directamente, no exactamente. Eh, la da Dios con los instrumentos que su papá, la mamá, eh, que engendran y, no, y tenemos la vida. Eh, los animales, el, 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 el ¿cómo se llama, eh, el mundo creado por Dios, hay un cierto grado también de respeto a esa vida. Eso lo, trataré, lo trataremos. Pero la vida humana que es espiritual eh, porque por ejemplo un animal tiene tiene eh, alma pero no espiritual, espiritual eterna no, no es, es eterna la del ser humano es eterna entonces cuando nos morimos tenemos un juicio y se dice cielo o infierno si vamos al cielo con la gracia de Dios pues será eternamente el cielo si vamos al infierno pues será eternamente, eternamente, el, eternamente. El, el, el alma está ahí entonces la vida que la da Dios entonces si la da Dios pues cuál es el derecho de uno de quitarse quitársela o quitarle a otro la vida no tiene uno derecho sí, a eso, ¿no? Es un derecho natural. Eso es muy <coughs> interesante. Exacto. Sí. Los mandamientos están inscritos en nuestro corazón en nuestra naturaleza. O sea, cualquier persona sabe que matar no se puede. Exacto. Exacto. Está dentro de, la, de las reglas naturales. Por Más que nadie o sea. le diga nada, ni, ni le enseñe nada. Como le dicen hoy en día. ¿Cómo sabe si es malo si no lo has probado? Yo, yo le pregunto, mm. ¿usted sabe, usted ha matado para saber qué es malo? Hmm. No, todo el mundo dice en no el lógico. No es necesario Exacto. para saber qué es. Mal. Exactamente. Pero la muerte en las Sagradas Escrituras se habla de, de dos tipos de muerte, ¿no, hermano Alejandro? A ver si usted sí, nos puede explicar sí. los dos tipos de muerte de, de, una, de, de la vida, pues ¿qué, ¿y qué vida se habla ahí? Claro. Entonces, hermano Cristian, vale mucho la pena antes de entrar en explicar quinto mandamiento, o sea, los tipos de muerte, porque aquí vamos a hablar a lo largo de todo este podcast, claro. De el homicidio, porque hay tipos de crimen, o sea, contra el quinto mandamiento, o sea, matar a matar a una persona, homicidio, en eh, diferentes grados, a un hermano, a un padre, a qué tipo de persona, o matarse a sí mismo, suicidio, o matar, en el caso, por ejemplo, de, de nuestro Señor Jesucristo, un matar a, a un Dios, a propio Dios, deicidio. un deicidio. Que eso ya es otro grado, otro nivel. No, pues no hay más grado más alto de eso. Sí, exactamente. O es sea, el peor. Es el peor de todos. de todos. Pero entonces vale mucho la pena distinguir entre dos clases. Bueno, eso no es mucha ciencia. Sí, hay, dos hay dos clases de vida en el ser humano. Ya que todos sabemos que el ser humano es, está compuesto. O sea, él es está compuesto por dos cosas, por cuerpo, cuerpo y por alma. Obviamente el alma es la que le da la vida al cuerpo, porque Dios crea el alma, etc. Y por eso eh, hay dos clases de muerte, de, de ya que hay dos clases de vida, la vida corporal y la vida espiritual. Por consecuencia, luego hay dos clases de muerte también, de cada una. Eh, matar al cuerpo y matar al alma. Así que en este caso del quinto mandamiento, eh, los dos ejemplos que más vamos a ir explicando o sea, que más se van a explicar aquí en, este, en, la, en el podcast. Podcast, podcast. Va a ser que, por ejemplo, con matar algo del cuerpo, o sea, matar el cuerpo en sí, ¿qué sería? ¿Cómo sería? Obviamente es el homicidio y todos sus diferentes tipos. Homicidio... Eh, Fratricidio. Fratricidio. Ah, fratricidio, de hecho, tricidio, sí. Las categorías de, de homicidio, Exactamente. Sí, de... Que ahora entraremos. Y del alma, ¿cómo se puede matar al alma? Pues sí, del alma. El principal de todos es el escándalo. Es algo olvidando, ¿verdad? Exacto. Por Exacto. Va a ser la confesión. No, yo no mato. Yo no robo. Yo, yo no, no mato, no robo. Bueno porque lo, yo no, no mato. Lo típico. Seguro. Y el escándalo. Exactamente. También hay omisiones, ¿no? Claro. Escándalo no solo es por acción o por palabra, también puede ser por omisión. La persona tiene un deber o no sé. Un deber de hacer el bien. Exactamente. Exactamente. Y, el y, y, por, y no sé, en vez de hacer ese bien se fue de paseo y no hizo el bien. Sí. Entonces, escándalo. Escándalo. Es domingo, la persona no asiste a misa y todos saben que no asiste a misa. Es un escándalo. Escándalo. Exactamente. Y depende, ¿no? Qué tipo de persona es. Si es. No sé. Si, si es un Puede ser un, una persona, un civil o una persona que ya está dentro de la iglesia. Claro. Es que, por ejemplo, o sea, la gente lo, lo dice como una cosa normal. Bueno, hay que ir a misa el domingo. Ah, me da pereza. Pereza de ir a misa el no. domingo es pecado mortal. Pecado mortal. Sí, y la grave. persona está... Si, por, o sea, ejem si es, por ejemplo, es un hermano mayor, le está dando escándalo a los hermanos menores. O si es un, padre, más que un hermano, madre, padre de familia. Padre familia, madre de familia. En fin, está dando escándalo a los hijos o a sus circunstantes. Exactamente. Y a veces puede dar escándalo a los superiores. Los superiores o sea, un inferior puede dar escándalo a un superior también. Sí. Entonces todo eso vamos a hablar. Entonces eh, comencemos, no sé, por el, por el suicidio. ¿Qué le parece? Vamos suicidio. ¿El ¿Es este suicidio tema? ya? Sí. Es feo es ya. O sea, feo. Fuerte, fuerte. Porque es justamente violar este derecho único que es de Dios. Él nos dio la vida, solamente Él nos puede quitársela. ¿Y qué es el suicidio? Ya la palabra en sí explica, es quitarse la vida por sí mismo. ¿De qué manera? Directa o indirecta, como, como vamos a, a tratar aquí. ¿Qué es el suicidio directo? La persona consciente, voluntariamente, quita la vida. Razones muchas, porque, claro, el progreso de la tecnología, de la ciencia, pero al mismo tiempo... Yo creo que en ninguna otra circunstancia histórica hubo tantos homicidios como en nuestros días. O sea, supondríamos que si tuviéramos una ciencia avanzada, que la vida sería más alegre, más fácil, más llevadera. Por el contrario, las personas se, se sí, lanzan, se matan, se matan. Exacto. O sea, no quieren gozar de la vida, sino, Suicidio infantil. ¿Usted cuándo puede ver un niño Exacto. un niño que, que se alegre se, se alegra con cualquier cosa que da sí. feliz? Y un suicidio. Es un niño de ocho años que suicida. ¿Usted dónde saca eso? Un sí. adolescente que quita la vida. Y sabe, ¿Y sabe que es verdad lo que usted dice? Porque uno diría no, pues en, la tiemp en el tiempo de los mártires murió mucha más gente en el tiempo de no sé qué, de los tirar. Es que hoy en día se muestra el suicidio o el homicidio a veces... Hay cosas que sí son chocantes, pero hay cosas que las muestran como color de rosas, sí, la como muerte, solución para algo, ¿no? como sí, solución para algo. Exacto. O sea, nosotros muchas veces hay ciertas enfermedades psíquicas, psicológicas, el entorno familiar de la persona que son atenuantes de ciertos casos de homicidio. No no es, estamos diciendo que todo homicidio pues es es un pecado así como consciente y voluntario. Aquí están sí. las categorías ah, de un pecados. loco. Lo que hablamos ¿no? no es un loco, no es consciente enteramente de sus actos. Mató Bien. a alguien. Hay gravedad, si sí, hay gravedad, sí pero no es una, una persona enteramente consciente. de Exactamente, actos. exactamente. Y en este caso lo mismo. Incluso hay un, un hecho muy interesante de San Curadars, de San. Um, Cómo se dice en español es Santo Curadars, Santo Curadars. Él un día estaba confesando y se acercó una señora, pero aflicta, estaba preocupada, pidiendo oraciones por su esposo, que acababa de, de suicidarse, se lanzó de un puente, un puente altísimo, un río, y él quitó su vida así. Y ella, claro, preocupadísima, porque sabía que una persona en estado de, o sea, suicidio es un pecado mortal, pues no va a Y se ancora por una inspiración, por una gracia, recibió una revelación y le dijo a la señora tranquila no se preocupe su esposa está en el purgatorio cree que hasta el fin del mundo y ella sí. por qué porque él tuvo una visión y vio que el señor se arrepintió en medio, del puente. En medio del, del puente hasta el río tuvo tiempo de arrepentirse de lo que estaba haciendo porque realmente la persona busca el suicidio para qué Acabar para solucionar lo... problemas cuáles son los problemas los sufrimientos Exacto. las enfermedades la, los dolores Lo difícil, de cuerpo eh. y alma. Porque hay momentos que la vida deja de ser un gozo y es una cruz. Es una persona Así que, es. que no, no recurrió a aquel que podría haberle ayudado, a nuestro Señor sacramentado y a la Santísima Virgen. Por medio de, puede ser de una persona, de un sacerdote, de un hermano, de un prima, no sé, recurrir a ayuda, pedir ayuda. La persona se encierra en, en sí mismo y empieza a, a, a ahogarse en, en sus pensamientos. Y dice, no hay solución para mí. O personas que, por ejemplo, el hermano Cristian, piensan que la vida es solo gozo. Es solo gozo. Solo, solo aprovechar. Y no es. O sea, la vida es un, una lucha. La vida es una cruz. Y si la persona no se acostumbra con el sufrimiento, con la cruz, que son pequeñas al inicio, y después van aumentando, dependiendo de la misión, de la vocación de la persona, ella no encuentra solución. Exacto. Va a intentar encontrar la solución quitando la vida, porque claro. Yo pensaba que la vida era solo alegría, solo gozo. No. Y no es, entonces me voy. Me voy, no puede ser. Y es Tiene lo que peor. Saber enfrentar. Se estropea todo. Intenta encontrar la solución y es lo peor. Exacto. Las consecuencias de un suicidio. En Japón, la cantidad de suicidios que hay porque la persona se quedó sin trabajo, Imagínese. porque allá hay una especie de, de adoración hacia el trabajo, claro, hay que trabajar, sí. hay que producir, es, es, es bueno, es algo bueno, pero no es, cambian a Dios por eso. Sí. Una persona, o sea, tiene un desvío, hay un desvío, ¿no? Claro. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, ¿no? Porque si no. Exacto. El Ahora, antes de continuar, vamos a hacer una pequeña pausa y ya continuamos porque estamos en el primer punto y son varios puntos. Ya volvemos. No se olviden de colocar eh, su like, eh, compartir con sus conocidos y hacer sus preguntas en los comentarios. Ya volvemos. ¿Quieres progresar en tu vida? ¿Cuál es la raíz de tus problemas? ¿Sabes cómo defender tu fe? Deseas aprender algo nuevo, conoce Reconquista, la llave que te brindamos que abrirá la puerta para cumplir tus sueños y tus metas. Regístrate aquí y conoce nuestros cursos de formación católica. Te esperamos. Bueno, continuamos con el tema del quinto mandamiento. Todavía tenemos que hablar sobre el suicidio, unos puntos muy importantes. ¿no? Eh, cuando el, la persona... Hablamos del sufrimiento, de que hay que aceptarlo, etcétera, pero hay una ponderación a eso, ¿no? Con... Sí, hay un principio interesante. Aquí dice que las situaciones difíciles se superan pidiendo a Dios que nos libre de ellas o que nos dé fuerzas. El suicidio no es la solución. Ahí está. Cuando nosotros no tenemos más solución humana, ¿quién está? Dios. Él tiene todas las soluciones. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Entonces, es la ocasión para. Ponernos en las manos de Dios. Santo abandono para solucionar estos problemas. Y el suicidio no va a solucionar nada. No. O sea, sí. el propio San Pablo, ¿no? Diácono, eh, que le pidió a nuestro Señor, Señor, que santo así, si estuvo, convivió con nuestro Señor tres años. Y, y cuando sintió el peso del pecado original, le pidió, Señor, por favor, ¿pero qué hago con esto? Esto no me pasaba. No sentía esas tentaciones, esas pruebas, dificultades, todo. Y Señor, por favor, líbrame de esto y en nuestra le dice, no, Te no, no. Ese Exactamente. Te basta mi gracia. O sea, ahí nos deja confirma con otra persona, no con él. O sea, que la gracia divina es la solución, o sea, San Agustín decía, ¿no? Que Dios no prueba más allá de las fuerzas de la persona. No pone una tentación más allá de las fuerzas de la persona. Sí. O sea, Dios que está con un peso arriba, o sea, que está deja como que deja caer una tentación arriba, él está abajo sosteniendo. Así es. Y también, pues, la parte física. O sea, no puede también apoyarse de los medios actuales de, de salud para poder disminuir el sufrimiento. Eso la iglesia no lo prohíbe, ¿no? De ninguna manera. Es un acto de caridad utilizar de medios paliativos para que el sufrimiento de una persona en estado terminal, en una enfermedad muy larga y difícil, pues no sufra tanto, sufra menos. Y hay medios lícitos y aconsejables. Pero dentro de este tema también me parece interesante resaltar, es comentar que los vicios, por ejemplo, hacen parte del suicidio no indirecto, ¿no es verdad? Claro, sí. Indirecto, ¿no? Porque el directo, lógico, el directo es el típico que todo el mundo Baso, sabe: bien, Darse un, tirarse un puente. O sea, la persona directamente Marcarse. va y se ahorca, etcétera, etcétera. Los típicos suicidios o tomar algo para sobredosis de alguna manera. ¿no? Exactamente. Por ejemplo. Pero también diagnólos, usted sabe, pues, está, estudió muy bien ahí en el catecismo, usted lo comentó antes, los indirectos, que eso es una cosa que hoy en día no, pues no se conoce muy. ¿Cómo no ejemplo, se conoce ¿cuál sería un indirecto? Indirecto, por ejemplo, sería, hay muchos tipos. Indirecto, hoy en día más que todo, sería, por ejemplo, los, los vicios. Los vicios, cuando se, cuando se dice vicio hoy en día principalmente se entiende droga y... y ser se y borracho y alcohol en exceso. Exactamente. Eh, en grado de vicio, ¿no? Porque ahí la persona se está, de hecho, se está matando a los, a los pocos. O de una puede ser. O fumar, por ejemplo. No es pecado como tal. Pero el vicio, el Así vicio se constituye, constituye sí. un pecado. El vicio y va dañando la salud de la persona. O sea, fumar no, no es pecado, pero en exceso y, y la persona... Uno tras otro, o que se varios al día. ¿Lo va a matar? Sí, claro, tiene problemas respiratorios y termina después muriéndose de una enfermedad que se produjo por eso, por eso eso es indirecto, ¿no? Exactamente, exactamente. Y hay, hay grados, ¿no? Pero cuando es mucho, la persona indirectamente, a los pocos, está perjudicando Tomar un, un poco de vino, tomar un poco de cerveza, no es pecado. Pero tomar ya un montón de cosas, eso trae otras enfermedades y, y la persona sí, termina con Muchas otras cosas claro y no solo los no solo en materia de droga y alcohol sino hoy en día por ejemplo los la juventud que está tan adicta a otro tipo de droga a la cibernética exactamente es otro tipo de vicio por ejemplo no, ha pasado que, que la, se quedan varios días eh, jugando un jue, videojuego de no sé qué y no come, no bebe, no sé qué, y se muere de hambre. Se muere o yo. se muere de sed primero, pues. O se desmaya, o le no, da. O, o viene otra enfermedad de cere cerebral por tanto tiempo en pantalla también. Sí. O sea, sí. Claro, evidentemente, pues todos tenemos aquí, estamos, no, no, no es pecado usar un celular, pero claro. todo con medida, Exacto. hasta que, eh, pues, la, lo necesario, pues. Interesante como, no matarás, tiene tantas cosas, mm -hmm. ¿no? Una sí. persona, yo no mato, Exacto. soy buena. Hay que analizar bien. Que analizar Cuando bien. escuchan no matar, conocer y analizarse. Siempre se recuerdan, no, Caín y Abel. Pues matarás, ah, matar horrible. a otro. Ahí, ahí entra el siguiente punto que vamos a hablar del homicidio. El primer homicidio de la historia. Sí. Caín mató a, Abel, a su hermano Abel por envidia. Envidia. Cuánta gente mata por envidia al otro mm -hmm. simplemente porque el otro es un poco mejor en un aspecto, porque la persona realmente, todo el mundo tiene un don, do todo tiene, sobresale en alguna cosa o otro, pero cuando ve que el otro sobresalió en algo que yo podría no puedo hacer o, o lo hice pero lo hice menor, una envidia y que produce un asesinato o mandar a matar, porque también eso es homicidio, ¿no? Si usted no lo mató directamente, pero igual si usted le pagó a otro para que matase el otro, para usted como que lavarse las manos Exacto. como Pilato. No, es el mismo pecado. Todos. Homicidio. Y es el mismo pecado, homicidio, caso usted haya planeado el homicidio, pero resulta que no consiguió matarlo, pero hubiese querido matarlo, es pecado de homicidio. O si quiere matarlo. Exactamente. Yo tengo deseos de matarlo, quiero matarlo, y si tuviera pero los medios lo mataría. Pecado grave. Es homicidio. pecado grave. Y, y las Sagradas Escrituras dicen, la sangre... Eh, de Abel clamaba venganza, exactamente. También eh, en el Evangelio de San Mateo, una. También, bueno, recordar que es, nuestro Señor dijo: el, el que se aire contra su hermano merece también castigo. Eso está en el Evangelio de San Mateo también. Y bueno, lo que usted decía, hermano Cristian, que esos son, y el diácono también eh, subrayaba, lo, la cuestión del deseo, que ahí están los tres tipos, ¿no? tres Tres clases, por así decir, de. De, de males que se puede hacer en, en, en materia de quinto mandamiento. Porque está el mal de, eh, de hecho, o sea, matar ejecutar, matar a la persona. También el mal de palabra, o sea, que sería eh, palabras en cuanto peleas, cosas como que etapas a través de palabra, peleas, discusiones, eh, que llevarían, conducirían a un homicidio, a un a matar propiamente y también por el deseo. El simple hecho de, de desearlo ya el, el pecado de deseo ya está. Está claro, sí. Y qué tipos de homicidio existen? De hay homic una lista, no? Hay sí. una lista de tipos. Pues de tenemos aquí el catecismo que el propio catecismo nos dice que hay varios tipos. El, o sea, está el homicidio que es, está, viene del latín y, un hombre mata a otro hombre, o una mujer, o una mujer mata a uno, un hombre. Bueno, es, es homicidio. Después está el suicidio, que es de la, del latín sui, o sea, a sí mismo, que es matarse a sí mismo. El parricidio, que matar es... Matar a su padre. Exactamente. Matricidio también, matar a la madre. O sea, uf. ahí, Dios mío. Es horrible, es claro. Fratricidio de Caí matar a, a él, por ejemplo. exactamente. Sí. Eh, de hecho, ese es el, el día estaba recordando, que ese es el... El, el pecado del fratricidio. El fratricidio, segundo pecado, ¿no? Que aparece oficialmente sí, claro. en la Biblia. Fratricidio. El sí, primero era no? el, 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 el de pecado original. Y el segundo, el fratricidio. <laughs> fratricidio. No. Sí, Pero exacto. matar es pecado. Pero tiene sus agravantes. Yo mato a mi papá. Pues si usted sí se va a confesar, digamos, un día tiene, alguien tiene que confesarse de eso. Dice, yo maté. Pero si usted mató a su papá, usted tiene que decir, yo maté a mi papá. Sí. Exacto. Porque es una grave. Yo maté. ¿A quién? ¿Quién? Al, porque hay especie, no. exacto. al número. Hijo, al papá, la mamá, a un sacerdote, al papa. A un sacerdote, a una persona sagrada, exacto. al papa, es, es pecado. Gravísimo. Y se le aumenta el, el, el adjetivo de sacrílego O sea, asesinato sacrílego Si yo maté a un sacerdote o yo maté a una persona que representa a Dios, a una monja, a una persona consagrada o yo maté dentro de un lugar sagrado, eh, en una iglesia, hora. ahí es pecado, es, es homicidio sacrílego. Es aumenta la gravedad del homicidio, Exacto. Y es necesario decir esto en la confesión. Es importante recuerda. Entonces existen eh, pecados los directos que la persona va y mata, ¿no? Y cómo podría ser como vimos en el suicidio, existe un suicidio indirecto que es como matarse, ¿cómo puede ser un indirecto? Eh, más de suicidio indirecto. No, del homicidio indirecto. Homicidio indirecto, o sea, tenemos, por ejemplo, de... Es que está, ahí está. Homicidio indirecto es, para entenderlo mejor, hay que dejar claro el directo. El directo es yo lo mato. Sí. Un asesino. El indirecto es una persona que colabora con... Que ayuda. Exactamente. Que puede está. ser, puede ser una persona que manda a matar a otra. Peso lo manda a ejecutar, etcétera, un sicario, etcétera, esos ejemplos o una persona que lo pudo evitar, yo qué sé, es un caso de una que sabía que tal persona va a ser la van a matar y es inocente y tiene condiciones de evitarlo y no, no la persona lo deja, nah. no, ya sé que es inocente, pero igual me caía malo yo qué sé, ahí es un homicidio también indirecto, pero participa del pecado del homicidio. Yo leí un, un libro hace poco, hace un tiempo, digo, de lo, los grandes procesos de la historia de Rodrigo Robert. ¿sí lo, sí, hay un capítulo que se llama Las envenenadoras. Envenenadoras. Envene, envenenadoras, sí. Que, que envenenan, sí. <laughs> y eh, ellas, ¿qué hacían? Porque en la época no había esos exámenes que hoy en día ven que, de que vale. murió o no que murió. Le iban dando al esposo, para poder quedarse con la herencia rápido, un poco de veneno ¿Sí? todos los días, pero un poco no era mucho para una que gota. para que no fuese una muerte así ah claro lo mató fue ella claro le dio no sé cuánto de... fue a los poquitos y la persona se iba enfermando 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 hasta que se moría Uf. porque quería la herencia o porque quería Uf. deshacerse porque el otro ya está, no, no lo soportaba cualquier cosa de esas y no fue matando a los poquitos eso es un suicidio un homicidio ya, directo. Indirecto. <laughs> directo 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 directo, claro lo... directo. fue paula largo Tricón. plazo pero pero fue directo exacto directo. Ahora, eh, un otro tipo de homicidio, por ejemplo, es el aborto. El aborto. Eso ah. le voy a preguntar. Diácono. ¿El, el, ¿El aborto siempre es pecado? Sí. Es un pecado, sí, señor. Hay el aborto espontáneo. En ese sentido no hay pecado. Es algo natural. Muchas veces pasa. Pero el aborto procurado, el aborto que se premeditó, intencional, eso es un pecado. Y uh -huh. es un pecado grave. Porque nadie tiene derecho de quitar la vida de un inocente que no consigue ni mismo defenderse decía ser Juan Clá nuestro fundador en una homilía me recuerda ahora que no hay lugar más seguro que el vientre materno ¿dónde? ¿dónde hay? no hay Dios hizo las cosas perfectas y para custodiar la vida el inicio de una vida humana no hay lugar más apropiado que el vientre de la madre claro sí Benedictus fructus ventris tui bendito el fruto de, de tu, tu vientre. vientre. Ahí está en la Virgen María. Y matar una vida que está siendo gestada, generada, cuidada en la madre es un pecado, y un pecado grave. Claro. Y esto no se puede hacer. Eh, eh, de, ya la ciencia definió hace rato que está la discusión que si hay vida, si no hay vida. Claro, que hay vida y es un ser vivo separado de la madre que depende de la madre. O sea, no... no no, no es eh, porque dice no, que yo, yo hago lo que quiero con mi cuerpo. Es que no es su cuerpo, no es, es un cuerpo de otro, de otro ser que está haciendo, que Dios quiso que estuviese en usted para poder criar, para poder tener, para dar a la luz, para que dé vida y, y siga la, 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 la orden de la creación. ¿no? Normal, o sea, Ahora, el ser que está ahí tiene todas las potencialidades para ser como nosotros. Entonces los médicos, los doctores católicos dan el ejemplo. Eso ya pasó una vez un doctor cuya señora se presentó y pedía para hacer el aborto. Ella estaba gestando el niño, pero justamente se fue con, otros, con sus parientes y el médico entonces, no, mejor hagamos lo siguiente. ¿Usted tiene otros hijos? Tengo, tengo otros hijos. ¿Los ama? Sí, los amo muchísimo. Entonces vamos a hacer algo más fácil. ¿Tiene cuántos hijos? Uno de 18 y otro de, de 7. Pues mate el de 7. Ella, no. ¿Por qué matar el de siete? Pues es más fácil. Busque mate el de 7 y deje el otro nacer. Es más económico. Y era, era más económico. Era más económico. Y ella se asustó y se dio cuenta. O sea, es una barbaridad hacer esto. Sí, lo mismo claro. que matar a un niño que está siendo generado, custodiado de la mamá. Es lo mismo que matar el otro que ya está vivo. Exacto. Ya pegado. Gravísimo. Sobre todo sobre sí. un ser indefenso. indefenso. indefenso existe abortos que son espontáneos, o sea, fue natural, eso no es eh, pecado ninguno, la mamá no, puede, no tiene culpa de nada. ¿Existen abortos que, pues, dentro del cuerpo no, no se engendró un ser vivo, sino una masa? amor, bueno, son, son excepciones, la, la persona puede acercarse a un sacerdote y saber bien ese tipo de sesiones Pero si hay vida y el niño está creciendo y es simplemente una excusa de que el, el hijo no se... Sé, el, el hijo no deseado, por ejemplo. El hijo no deseado, ¿no? todos los, los hijos son, van a ser se van a encontrar muchos. Exacto, entonces, pero eh, y existen mil, milagros. Sí. Doña Lucilia Correa Oliveira ya tenía una enfermedad por la, por la cual era muy difícil tener su hijo, eh, el parto, y tenía riesgo de, de, de perder su vida. Eh, eh, y el médico le dijo, señor, doña Lucilia, usted tiene que abortar porque si, si nace su hijo, usted muere. O, o usted muere o mueren los dos, etcétera bueno, Puede pasar cualquier cosa. Tiene que abortar. Y ella dijo que la respuesta de ella... Fue, eso no, se le no es una pregunta que se le haga a una madre católica. Hmm. Años después salió la de las últimas revistas Heraldo del Evangelio otra señora que le pidió a Doña Lucilia también tener hijos. Tenía hijos y quería tener hijas. Y no había tenido hijas. Y entonces fueron, esas hijas fueron eh, embarazos difíciles. Eh, las dos últimas hijas. Y la última hija le hicieron la misma pregunta. observación. ¿eh? Y ella respondió como Doña Lucilia. Eso no es una pregunta que se le haga a una madre. Hmm, qué y, y, y de hecho el embarazo fue difícil ella tuvo que tener sangre ponerse en sangre porque no sé qué bueno, yo no sé las cosas médicas pero fue un embarazo difícil el caso que hoy en día esa niña está ahí ya está ¿sabes? ya está caminando por ahí y ¿Mamá? está sana y salva la mamá está ahí y la cosa fue entonces mucho cuidado con eso es una bendición sabes sabe que hacía un médico que me dijo cuando te, cuando las mamás no querían saber de su hijo porque no, no es que iban a abortar sino que lo iban a hacer y lo iban a regalar eso pasa mucho en lugares muy pobres. <coughs> ¿Y él qué hacía? Porque es algo natural. Cuando nacía el hijo, se lo ponía en los brazos a la mamá y lo ponía en el pecho. En el momento que lo ponía en el pecho, como que se le activaba el instinto materno, materno. como que un botón ahí. ¿Y, y, y le cogía el cariño y no quería regalar al, al hijo. Es algo, natural. Es algo sí. natural. Ninguna fiera del campo Exacto. hace lo que el hombre con inteligencia. Exacto, Así pero si nos está acabando el tiempo te pues sigamos. O sea, tiempo ya más o menos van quedando claros los puntos, van dejando sus preguntas muchas dudas van a surgir, aquí no podemos mm. responderlas a todos muchas van a tener que hacerlas eh, con, con su confesor en particular, porque pues en el chat hay, hay cosas que podríamos responder y otras que, que no, porque son muy extensas ¿no? eh, hay una cosa, que, un punto que, el que antiguamente se hacía mucho hoy en día se sigue haciendo, pero se conoce poco que se llama el duelo, sí, duelo. dos personas que se enfrentan y, que, y quien gane es el que quedó vivo y el que pierde es el que quedó muerto para obtener alguna cosa. O para, para guardar su, su honor. Su honor, sí. Exacto. Y esto es prohibido. Este la iglesia es. prohíbe. Porque es realmente es un homicidio. Exacto. La persona va a dañar la vida del otro, va a dañar la propia vida, por un principio que no, no vale la pena hacer esto. Utilizar de este medio para alcanzar lo que ellos. Eso, claro. eso es famoso de la película que se ponen de espalda y cuando dan 10 pasos, 1, dos, tres, empiezan y se dan vuelta y, y, y disparan. El que dispara. El, dispara, el que mate, ahí, eso el es pecado. Los dos pecaron. Eso es pecado, es prohibido, no se puede hacer. Hoy pasa todavía en lugares, eh, pues no se hacen tan visibles, pero en lugares de, de escasos recursos, etc. Hacen eso, guerra a puños hasta que se mate uno al otro. Exacto. Eso es pecado. Sí. O bueno, con pistola o lo que sea, hay cosas que, la, sádicas que hacen hoy en día. ¿no? La ruleta rusa, hay un juego que se llama la ruleta rusa, en que usted pone una pistola, una, una, una bala en la pistola y y hace y le mueve en el revólver, digo, y para. Y te y no, no, no le salió la bala. aprieta el gatillo. Sí, apretó el gatillo, no, porque es un juego, entonces lo van pasando, y el que le salió la bala pues se mató. Y lo juegan. Es que eso existe. No, 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 no lo escuchaba mucho, pero eso existe. Y lo juegan hasta hoy en día. Y se mata. Todos pecaron de suicidio. Claro. Todos participaron. Aunque no se haya matado, se pecó de suicidio. Participaron, ¿no? Participaron, claro. No, porque podría haberse matado. En verdad, pecado mortal. Y no. participa de, que, de la culpa de que el otro murió. Porque... Y, que, y participan de la, de, de, de la otro, como, como homicidio. Sigamos adelante. Total. Esto, es, esto se habla mucho, el, esto sale mucho en los medios de comunicación, eh, y, pero hay que analizarlo y ver qué es pecado contra este mandamiento. Los malos tratos y deseos de venganza. Sí. Entonces, no sé si usted nos puede explicar un poco qué, qué es esto de los malos tratos. Malos tratos es que, que el papá le diga a usted, tiene que estudiar. ¿Es un maltrato? No, eso no es. Un... <laughs> no, eso es un deber, <laughs> es, una es, es una obligación. ¿no? Tiene que enseñarle a, a su hijo a estudiar. Exactamente. ¿Qué es, ¿Cuándo es, comienza a ser un maltrato? Entonces, el maltrato ahí. Hay que primero entender que el derecho a la vida es un derecho natural. Entonces todo lo que atente, todo lo que atente o perjudique o pueda perjudicar eso, eh, pues el, la la vida tanto de cuerpo cuanto de alma, puede ser dependiendo del grado, pecado en materia del quinto mandamiento, pues matar en esa línea. Porque por ejemplo eh, Deseo de venganza y maltrato. Un maltrato, yo qué sé. Psicológico. Puede ser psicológico o entre un, dentro de una familia, de un de los padres con los hijos. Es un maltrato. Puede haber un maltrato y supongamos físico, que es un maltrato como, físico, que es súper grave. Que lo deja sangrando al hijo porque lo castigó. Ya, Exactamente. O, sea, o ya, maltrato infantil, explotación infantil. Al hijo, yo que sé, lo usa de esclavo y. Exacto. Eso. A, pasar, a ese punto de, de ser inhumano ahí es justamente un pecado contra no matar el mandamiento no lo está matando pero es un maltrato que va contra el quinto mandamiento porque, porque... lo está matando espiritualmente psíquicamente exactamente mentalmente y hasta puede llegar al, a, a, al suicidio de la propia persona sí. por culpa de su maltrato ¿no? y hay un punto importante diácono si nos puede explicar qué es eh, ahorita lo que hablamos del inicio que el hermano Alejandro explicó que existen para matar el cuerpo y para matar el alma. Y el este alma. es el, el punto donde podemos matar el alma, donde nuestro Señor Jesucristo dice, es mejor que si te amarres una, una cuerda con una piedra de molino y, te, y la tires al, al río. O sea, en el fondo se suicides, que se suicide, en que el fondo, subir que escandalices a uno de estos pequeñitos. Y hay pequeñitos, no es solamente los pequeñitos chiquitos también, sí y, y, pero son los inocentes, la gente que practica el bien, que quiere ser buena y que yo le mato eso. Entonces, no sé si usted nos puede explicar qué el escándalo. Muy interesante, porque vamos a empezar por las definiciones. bueno tener las definiciones bien claras. ¿Qué es un escándalo? Escándalo es cualquier acto exterior, malo en la esencia o en la apariencia, que puede llevar al otro al pecado, al próximo, prójimo al pecado. Aquí están todas las... Los datos necesarios para un escándalo. Acto exterior, malo en la esencia o apariencia. O sea, la persona puede estar haciendo algo que no es malo como tal, pero parece ser malo. Eso ya es un escándalo para, para el otro y que hace el otro pecar. Ese es el punto. El que enseña al otro a pecar, que llame al otro a pecar, a compartir su pecado, o sea, hacer lo mismo, eso es un escándalo. Y es de los peores. Y atenta directamente contra el quinto mandamiento porque está matando la vida del alma. alma, no sé si alma. Hay, aquí, aquí podríamos dar varios ejemplos. Eh, la, la persona está... Eh, es domingo y bueno, lo que dijimos, no, y no quiere ir a misa. Y resulta que los hijos lo vieron y no quiere ir a misa. y hace lo mismo. O el hermano lo vio y no quiere ir a misa. O la, la, la persona anda con ropa indecente por la calle. Aparte de incentivar a los otros a pecar contra el sexto mandamiento, él está pecando de escándalo. Y la culpa recae sobre la persona, ¿no? Uh -huh. Porque si causó que los otros pecasen en, por mal, mala vestimenta, por ejemplo, el pecado que cometen los otros es por culpa de dar ocasión próxima de pecado Exactamente. Un jefe de Estado o alguna persona que aprueba una ley eh, injusta de que es pecaminosa. Y que, o que todo el mundo conoció un pecado de esa persona públicamente, Pública. un pecado que, que por alguna razón se conoció públicamente, es un pecado de escándalo. ¿no? Lleva a otros al pecado. Y lleva a otros al pecado. Y esos pecados se tienen que reparar de una manera distinta, ¿no? Como es eso, exactamente. Es necesario en la medida de lo posible que la persona restituya a los demás esta, este hueco que dejó con el escándalo. Hay que de alguna manera um, ayudar a las personas restituir, que fueran escandalizadas a restituir a estas personas. Exactamente. Y Don, confesarse, claro. Exacto. Si tiene que hacer penitencia pública, tiene que hacer actos de caridad pública, tiene que de hacer que el caso. un bien público. Exacto. Si el pecado es oculto, pues no lo exteriorice, no lo haga conocer. Porque si, si usted lo va a conocer o, o otro lo sabe, solamente el otro lo sabe que la otra persona ha cometido pecado, este otro. Tampoco tiene derecho a escandalizar a otros volviéndolo público, diciendo de fulano y de tal. Este hizo que pecara y este pecó de escándalo también por la culpa del otro. Exactamente. Entra Un, también en el quinto mandamiento la difamación. Ah, difamación. La honra. La difamación. Toda persona tiene derecho al honor propio. Y difamar, mentir acerca del otro también es matar. Matar. La honra, exacto. Es quitarle lo que... Cualquier uno tiene derecho, de manera o sea. San, San Gerardo eh, Magela, el discípulo de San San Alfonso María Ligorio, San Alfonso María Ligorio, ellos tenían como norma nunca justificarse delante del superior, que es un acto de virtud eh, muy muy al, alabable, ¿no? Pero en este caso él recibió una acusación de una señora que eh, esta señora estaba queriendo que el otro se saliera para que se casara con ella, etc. Y él quería ser religioso. Entonces, como no vio que no consiguió, escribió una carta difamatoria a el superior, San Alfonso María Ligorio, diciéndole que este hombre había tenido cartas inmorales, que le había dicho cosas indecentes a ella y, y era falso. Pero por, por, por venganza de que el otro no quiso. Y San Alfonso... Que tomó la resolución de expulsar a, a San Gerardo de Margela. y San Gerardo le rogó que no, que no, no se justificó, no dijo, eso no es verdad. Por favor, todo lo que quiera, hago cualquier cosa, me mándeme a la última casa con la última cuarto, el último, la última función, pero no me eche, no sé qué. Y otro, bueno, listo. Y así lo hizo. Duró muchos años eh, en un convento alejado de la, de la sociedad, eh, teniendo funciones solo serviles y, y en un cuarto muy muy poco agradable. Y solo años después la señora como que se arrepintió y dijo todo lo que todo lo que dije en no, esa eres. época era mentira. ¿Entiendes? Y San Alfonso no, no. Marío, oh, lo mandó a llamar y, y se puso a llorar qué de santo. ¿no? Sí que santo, o sea, vio la santidad de su discípulo, Eso dice, no, no, no se no. justificó. No, no, no se suena justificó suena muy bonito. Muy bonito. Ahora, hay momentos que uno puede justificarse, eh, sí, o sea, en, o sea uno tiene que, tiene que justificarse, claro, es un acto de virtud no justificarse, pero hay momentos que hay que justificarse, porque ya es, eh, depende muchas otra, otras instituciones por eso, no sea sé, un, un ataque directo y que dependa a la comunidad religiosa entera por ese, por ese ataque. Pero una persona que difama una institución religiosa, por ejemplo, tiene obligación de restituir el honor de esta institución. ¿Cuántos ataques a la iglesia son hechos? Son difamaciones y esto se queda público y las personas se quedan escandalizadas y no es verdad. Así es. Estas personas que hacen este acto, que están matando, que están quitando el honor de la iglesia, de una institución, tienen que pedir perdón, reconocer el error y hacer público también uh -huh. que cometieron esta difamación. Así claro. Es. Porque causaron que personas se salieran de la iglesia, por sí. ejemplo. Por una difamación. Exactamente. Y la culpa es recae grave. sobre esas personas. No es gravísimo. Personas. Es gravísimo, gravísimo. Bueno, se nos acabó el tiempo. Entonces, eh, muchas cosas podríamos decir aquí, muchas más, pero yo creo que lo esencial, ya para que ustedes puedan hacer un examen de conciencia y hacer una buena confesión, acuérden que, acuérdense que, bueno, listo, supieron esto. Hay cosas que, que me molestaron y que no sé qué y que me dolió esto, aquello, eso es bueno. Eso es bueno porque eh, estamos pasando la lija gruesa, ¿no? También la lija gruesa para poder purificarnos. Eh, esto no es a los oídos agradable, muchas de las cosas que hablamos, pero para eso está la confesión, listo, vaya. Decante lo que escuchó, haga su examen de conciencia, hable con un sacerdote y para frente, mire para frente, ¿ya? Y de, cuando se confesó, olvídese lo que está atrás. Exactamente, Si sí, hasta, pues para ejemplo de eso, para las personas que, yo qué sé, que pueden estar pasando por una situación así. Está lo que muchos teólogos comentan sobre Judas, ¿no? Que Judas cometió el peor pecado, sí. o sea, entregó al propio. El deicidio fue quien lo, quien lo realizó, fue él, así, o sea, Parece. por culpa de él, exactamente. Que hasta él, que mató al propio Dios. Los teólogos muchos dicen que si él hubiera ido hasta a los pies de, si hubiera hubiera llegado a nuestra Señora. Le hubiera, y con todo arrepentimiento le hubiera pedido perdón a ella así de corazón y hubiera obtenido se, Dios le hubiera dado el perdón le hubiera perdonado si hasta hay perdón para ese pecado a través de la Santísima Virgen cuanto más para todos los siempre hay perdón no hay pe... mientras usted esté vivo hay, hay perdón para sus pecados así que mire para frente eh, tome las resoluciones tome la medida de los casos y a confesarse no padre ya con sí, sí, ¿eh? usted puede por favor terminar con una oración, no se olviden de compartir, dejar su like y, de, y sus comentarios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa, Santa María, María, Madre de Dios, ruega por, por nosotros, nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. muerte. Amén. Como nuestra Señora de Fátima, ruega, ruega por, por nosotros, San José, ruega, ruega por, por nosotros. nosotros, el Señor esté con ustedes y con, con tu espíritu. espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes y permanezcan para siempre. Amén. Salve María.